en Béjar, localidad de Salamanca, y mañana se va a disputar el Trail de la Covatilla, que forma parte de la Copa de España de carreras en línea, en su distancia de 38 kilómetros y 2.300 metros positivos. Mañana el día va a ser caluroso, típico de julio, pero sin rozar temperaturas demasiado altas, y los participantes van a poder disfrutar de una carrera verdaderamente técnica, con pasos de alta montaña y luego con recorrido muy variado, también con bosque y zonas de agua y mucho verde. Contento con esta victoria, porque esta carrera, tres pruebas de Copa España, muy contento, mucho. La carrera, al principio, muy dura, creo que sí, 15 kilómetros, pero al final, yo también calor mucho, dura, pero al final yo puedo ganar esta carrera. Bueno, estoy muy contenta porque he ganado el Trail de la Covatilla. Me he sentido súper fuerte y a gusto, a buen ritmo subiendo. En las bajadas técnicas he sufrido más tensión porque había que tener mucho cuidado, pero me ha gustado muchísimo la carrera. Montaña pura aquí de la Sierra de Béjar, y muy recomendable.